Está viendo una película. Ahorita. ¿Cómo están, muchachos? Ahora sí. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, puro corazón, el amor está a tope. Sí, el amor está al tope. Ya tú sabes que estoy enamorado, feliz, comprometido y rumbo al matrimonio. ¿Cuánto falta? ¿Cómo va el proyecto? Excelente, excelente. Tengo una gran mujer y pues bueno, afortunadamente somos dos personas que nos comunicamos todos, somos dos personas muy unidas y pues ahorita estamos aquí en este gran evento que vamos a hacer un gran musical. Grupo Cañaveral por un lado, Joe Montana y Emir Pavón por el otro. Estaremos haciendo... ¡Préstame atención! Oye, yo quiero saber. Pero aparte de que nosotros... Es como una combinación entre cumbia con reggaetón. Un cumbiatón, le llamo yo. Un tema que compuse para él y ayer hicimos el video con Nacho. Así que sale en 3 semanas. Así que estoy súper contento por eso, porque bueno, ese sencillo, viene el sencillo con Dana Paola que sale este viernes. Así que sale mi disco este viernes también, así que estoy muy contento, muchas cosas pasando acá. Me atreví, mi estilista me lo mandó, yo me siento todavía que estoy saliendo del baño, pero hay veces que yo soy muy serio, entonces me atreví a hacer esta vaina ahí, la bata del vaina, Versace, toda la vaina, así que estamos contentos. Está haciendo tendencia, dice que si es la bata del baño para dormir. Sí, no, yo me iba a traer, yo le dije que si venía con un cepillo de dientes yo lo iba a traer. Pero, sí, ¿pero qué traes abajo? Digo, no sé si se puede. No, no lleva nada, estamos ahí así como de lo que mi mamá me dio. Oye, platícanos un poquito de esta colaboración con Nacho. Bueno, con Nacho tenemos este tema que es a la vez con Emir Pavón, un tema que compuse que se llama Swing, que es una cumbia con reggaetón, un cumbiatón le llamo yo, y le encantó a él, ya es la segunda cosa que hacemos con Emir. También viene otro tema con Nacho, con Yatra, vienen muchas cosas y el viernes sale mi disco y el sencillo se llama Everything con Dana Paola y el vocalista de Magic, lo que cantaba Will You Gonna Be So Good, y le va a encantar. El tema se llama Everything, sale este viernes, así que muchas cosas pasando en México, que es un país que yo quiero mucho. ¿Cómo trabajar con Dana Paola? Oh, esa pela tiene talento. A veces, muchas veces tú ves a veces las cosas, las actrices, pero es una actriz que canta como tiene que cantar y es súper buena gente. Así que el viernes espero que le encante esta canción. Nacho, ¿cómo lo viste ahora que se está separando? Él está... O sea, él es un amigo mío hace... Estamos chupando tranquilo. Desde 2000 somos amigos antes de esta firma con disquera y ha sido un buen padre, que creo que es lo más importante. Una persona inteligente y creo que son cosas que son personales de él. Hemos hablado un poquito. Siempre es complicado el tema, sobre todo a él que no le gusta hablar de su vida privada y ese tema, sí. Y está público ahora, ¿no? Sí, pero son cosas que ya cuando eres figura pública a veces tiene que pasar y a veces tiene que explicar, ¿me entiendes? Que muchas veces él expuso mucho eso, pero para mí ha sido una persona muy, muy buena, es una persona pura, por eso siempre trabajo con él y es un buen padre. Al final del día lo importante son los hijos y a veces las relaciones terminan. Oye, ¿tú me lo conoces también? ¿Crees que sí haya habido infidelidad con una modelo? No, yo no creo. ¿Ustedes están dispuestos? Porque por lo general en los videos siempre tienen muchas chicas guapas. Sí, yo llevo casi, ya vamos para 11 años de casado, entonces yo veo esto lo como lo que está arriba en el tope. Lo real es lo mío, por ejemplo, a mi esposa yo no la quiero perder nunca en mi vida, ¿me entiendes? Porque eso es mi base, ella me conoció cuando yo no era nadie. Entonces, pero al final del día tú no, hay otras relaciones. Él tiene una relación con su esposa que gracias a Dios se mantuvo bien, porque tienen cuatro, ¿sabes? Son cuatro niños que tienen que verlo. Pero es un pelado chévere, un pelado buena gente. Y bueno, esas cosas pasan, ¿no? A él no le gusta hablar de eso y yo por eso tampoco voy a inducir mucho en eso, pero es una persona muy inteligente, muy buena y es un buen padre, que para mí yo creo que eso es lo más importante al final. Muchas gracias. Un poquito de aspecto ahí. ¿Qué traes abajo de ahí? Eso lo dejo a la imaginación. Un poquito más para atrás, por favor. Un poquito más para atrás para que te grabe bien la cámara. Ahí está perfecto. Gracias. Dile que hay demasiado piqui. Demasiado piqui, se van poniendo y están preguntando muchas cosas. Gracias. Muy bien.